como no tengo dinero, no puedo invertir, no puedo crear, no puedo poner. ¡Claro que sí puedes! Es solo cuestión de cambiar la perspectiva. Es que no tengo dinero para invertir. Es que tengo un negocio, pero no puedo invertir más. Es que tengo... Y entendemos que el problema es uno de recursos, ¿no? O por lo menos el problema percibido es uno de recursos, pero como yo he enseñado a... ¿Tienes idea cuántas personas a lo largo de los últimos años? No necesitas tener ya recursos para aportar valor a las vidas de otras personas y hacerles ofertas irresistibles. ¿Okay? Una de las cosas en las que me he especializado es ayudar a personas a encontrar su salsa secreta y ayudarles a crear una oferta irresistible a partir de ahí para que puedan entonces salir y hacerla a las personas, llegar a las personas correctas. Al día de hoy tenemos esta maravilla que tenemos a cualquier persona a un par de clics de distancia. Tenemos plataformas donde podemos poner publicidad, en fin, baratísima además de todo, en fin. No necesitas. Es este mito que nos dijeron desde muy chiquitos que necesitas tener dinero para generar más dinero, y eso es un mito. Te lo dice una persona que empezó su emprendimiento, que al día de hoy es una compañía que sirve a miles y miles y miles de personas alrededor del mundo. Empecé con una computadora, con acceso a internet, una computadora armada aparte, viejita, con acceso a internet, una cámara para grabar videos, y simplemente es aprender cómo hacer las cosas correctas en el orden correcto. Aprender quién allá afuera tiene un problema o una aspiración que yo sé cómo resolver. Y empezar a encontrar a esas personas en números grandes. Empezar a crear un sistema. Y muchas personas están pensando, pero necesito dinero para crear ese sistema. No, un sistema puede ser tan fácil como, ok, voy a publicar contenido, voy a publicar algo cada X tiempo, hablando de algún tema que a mí me gusta resolver, y avisando a las personas que aquí estoy disponible para ser contratado. El mundo no se va a enterar solito que existes y que tienes una salsa secreta y que tienes cosas buenas que aportar y que intercambiar. No, necesitamos ponernos allá afuera. Al día de hoy es más fácil que nunca, pero es que no tenemos el contexto. No tenemos el contexto, no entendemos la estrategia, cómo se hace, qué digo, cómo hago. Pero la realidad es que no necesitas inversiones más. Si yo te dijera que, y este es un momento baja para muchos, ¿qué pasa si creas una campaña de ofertas irresistibles en donde pidas por adelantado el precio de tu producto? Vas a Kickstarter.com o algo así, donde estás levantando capital para crear un producto. Si se levanta, súper, se crea. Y repartes el producto a las personas. Y si no se levanta, devuelves su dinero a las personas y no pasa nada, ¿verdad? Pero es que no tenemos este contexto. Simplemente decimos, como no tengo dinero, no puedo invertir, no puedo crear, no puedo poner. ¡Claro que sí puedes! Es solo cuestión de cambiar la perspectiva. Es una de las cosas que ayudamos a nuestros clientes a hacer, sobre todo cuando están empezando o cuando tienen un negocio que está apenas librándola, pero quieren romper el techo de cristal financiero. Les enseñamos a hacer esto. Les enseñamos cómo empezar a crear esta oferta irresistible o preventas o lo que sea, para que entonces puedan capitalizarse y no nada más entregar el producto que prometieron, sino además de todo, invertir en su negocio para crecerlo o invertir en lo que sea que necesiten. Es solo falta de contexto. Es solo falta de contexto. Les prometo que no tienes una falta de recursos, tienes una falta de contexto. Nada más. Todos allá porque están pensando es que no tengo dinero. No es falta de recursos, es falta de contexto, te lo prometo. ¿Va? Es más, hay personas allá afuera que son expertos. No te digo que tú hagas esto, si no quieres. Pero hay personas allá afuera que se han vuelto expertos en trabajar con el dinero de otras personas. ¿Por qué? Porque se tienen confianza. Oye, reúno un grupo de personas que tienen dinero y les digo, oigan, estoy creando esto. Inviertan y les voy a dar. Trabajo con el dinero de otras personas. Lo que pasa es que no tenemos la confianza. Ay, qué tal que les quedo mal. Ay, qué tal, porque no tengo el contexto, no tengo el know-how, ¿verdad? Al final nunca es un problema de recursos. Siempre es un problema de contexto. ¿Va? Contexto de libertad, como le llamamos acá en mis entrenamientos y programas. Por cierto, recuerden que si quieren estar en la presentación, en la revelación de ese nuevo programa de coaching virtual que estoy haciendo, vayan a códigoderriqueza.com. Va a estar increíble y muchos de ustedes van a querer ser parte.